Y la madre y el padre sufren más que el niño, me parece. Pero orgullosísimo. De hombre, ver. Orgulloso, a más no poder. De chapista, y me pusieron un tornillo, y ¿qué tengo que hacer? Dice, de momento quita aquel tornillo. Y aquel tornillo no se quitaba en la vida. Ahora, mi padre cuando me levantaba a las 6 de la mañana, me veía llegar a las 8 de la noche. Estoy lleno de grasa y dice, tú no trabajas más, tú vas a jugar fútbol. No quería entrar ni en el vestuario. Ni en el vestuario quería entrar de la vergüenza que me daba de estar allí con los que yo he visto, ¿no? Mi equipo, con el Betis, y los coleccionaba en estampa, pues imagínate, ¿no? No creo que solamente se le debe hacer un homenaje, yo creo que hacerle como 100 homenajes, ¿no? Sobre todo por lo que ha representado Gordillo para el fútbol español, para el fútbol mundial, y luego pues estamos con mucho gusto estar haciendo partícipe de este homenaje. Bueno, estoy emocionado, me he emocionado muchas veces durante el partido y ahora la verdad que estoy muy contento por la afición, lo que me ha hecho, ¿no? Meterle un gol al Betis para mí, él le metió dos y ha sido lo más fuerte que me ha podido pasar en mi historia como futbolista. En mi etapa de futbolista y todo, me preguntaban por eso y yo nunca decía resultado, uno, dos, yo gané el Betis, no sé cuánto, no puedo entrar a la porra.